¿Qué tal, chicos? Estamos aquí de nuevo en un video de este su canal, aquí saludándoles su servidor Isaac Murillo de este, el canal de ustedes, Acuariofilia BC 2.0. Muy bien, el video de hoy va a tratar sobre un tema muy importante en esta época. Este tema trata sobre cómo cuidar nuestros acuarios en el verano. Muy bien, importante cómo mantener nuestras peceras ahora que están estas temporadas de calor. Como ven, uno de los cosas muy importantes al momento de tener un acuario es muy importante que en el verano, cuando las temperaturas suben, se incrementan, es muy importante tener los acuarios destapados. Obviamente cuidando que pues evitemos que nuestros peces pues salten o algo, como vemos aquí la vetita hembra. Pues como ven aquí el gambario, de hecho ya tengo que quitarle bastante lenteja, ya que ahí va pues demasiada. No sé si logre verse por aquí, que de hecho casi la luz no traspasa. Pero bueno, aquí como vemos también las tapas de los betas, son aquí a este lado. Como vemos aquí el Cooper, el Fancy SD y el, bueno, sí, Fancy SD y el Turquoise o Turquesa SD. Bueno, de igual manera les añado que la razón por la cual el agua está de este color es porque les puse hoja de almendro. Muy bien. Importante también es realizar los cambios de agua. Es muy importante realizar los cambios de agua para que nuestros peces puedan tener una muy buena calidad de vida. También que removamos un poco el agua, mejor serviría hacer esto de vez en cuando para que el agua no se estanque, en dado caso de que los tengamos así. De igual manera, ya próximamente estaré realizando un nuevo proyecto con los betas. Como este ya está vacío y pues tengo una noticia sobre este pez. Está, bueno, no va al video, pero bueno, está un poquito, bueno, algo enfermo. Esperemos a ver si se cura eso. Ojalá, si se cura, pues es lo que esperamos. Bueno, muy importante también, además, utilizar lo que son los ventiladores, en dado caso de que las temperaturas suban mucho en nuestros acuarios. Podemos utilizar de esos ventiladores que venden para peces, para ordenador o computadora. Y pues esto crear una, que el agua no suba tanto. Esto nos, realmente los ventiladores nos estarán bajando entre 2 a 3 grados. Realmente no disminuirán tanto. Eso sí, recordando que en tiempos de calor la, disculpen que se cortara, como les decía, pues el agua tiende a reducirse, a evaporarse más rápido, por lo cual hay que tener también un, estar monitoreando constantemente, checando los niveles de agua para estar reponiéndole. Como vemos en este caso, pues tengo que de hecho volver a rellenar el gambero, que va pues excelente. Bueno, vamos a entonces al acuario. Como vemos, traigo de hecho chanclas, que está haciendo pues bastante calor. Como vemos aquí, pues la pecera, el comunitario, de hecho no tiene bastante tapado. Y además, en este caso, que yo no lo destapo por la cuestión de que los focos que utilizan en la tapa pues puedan dañarse por el agua. Y pues lo que uso en este caso es un aireador, una piedra difusora, el cual va a estar pues haciendo que se rompa el agua, al igual que pues el filtro y el agua no se estanque.
Muy importante también estar rellenando, como todo, siempre hay que tener, en estas temporadas hay que tener un mayor control sobre los cambios de agua, que no se nos vayan a pasar, que los estemos realizando constantemente, para que el agua constantemente se esté pues refrescando de alguna forma. Bueno, como vemos aquí los peces vienen a visitarnos. Y bueno, estas son algunas de las cosas que podemos hacer, consejos que podemos nosotros realizar al momento de que lleguen estas temporadas de calor y pues ya sabremos todo lo que sucede. Bueno, chicos, entonces esto es todo por el video de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten. Salgan de paseo, disfruten con su familia, amigos. No olviden dejar su like, compartir los videos. Y todo duda o comentario aquí abajo en la caja de los comentarios que voy a estar tratando de respondiendo a todos. Y bueno, les deseamos que tengan un muy buen día. Su servidor aquí desde México. Hasta luego.